Podemos empezar, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un curso aquí en La Concha Materias Primas, su tienda por excelencia. El día de hoy vamos a tener un curso de pastel dominó, que realmente, como ustedes saben, no es nada del otro mundo, pero es un pastel muy tradicional, es un pastel que la gente busca mucho, y el día de hoy vamos a ver todo lo que es el armado, y vamos a darles algunos tips secretos para que su trabajo sea menos complicado el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con nuestro mix cremoso. Vamos a trabajar en los dos sabores, que es vainilla y chocolate, ¿sí? Vamos a trabajar con este mix, ¿por qué? Porque este mix nos permite que nosotros podamos cortar piezas pequeñas, piezas bastante pequeñas o rebanadas o cortes pequeños, sin que se nos desmorone el pan, ¿sí? Hoy vamos a trabajar en sus dos sabores. No vamos a saborizar, vamos a trabajar tal cual la receta, pero solamente vamos a modificar un poquito los pasos. Acuérdense que cuando ustedes compren su mix, aquí viene cómo trabajar nuestro mix, la forma correcta. Hoy nosotros vamos a cortar un poquito esos pasos para ahorrarnos tiempo y que les puede servir a ustedes cuando tienen una carga elevada de trabajo, ¿va? Entonces, de ese modo ustedes pueden trabajar con su mix de forma rápida cuando la carga de trabajo así no los requiera. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar, les voy dictando la receta. Acuérdense que estos cursos quedan grabados para cuando ustedes necesitan o tienen dudas de algo que pasó en el curso, pueden estar regresando y observando las veces que ustedes así lo necesiten. Tengo una noticia, chef, para todos los que nos están viendo, también ya pueden encontrar nuestros cursos, vamos a estarlos subiendo a YouTube, por si se pierden alguno o quieren repetirlo. Lo van a poder ver también en nuestro YouTube, en nuestra cuenta de YouTube. Se llama La Concha la Cuenta y ahí lo pueden encontrar también las clases que ya hemos dado. Excelente noticia. Entonces ahí pueden replicar sus cursos cada vez que ustedes así lo necesiten, ¿va? Entonces les voy dictando los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy para el batido. Vamos a utilizar 500 gramos de mix cremoso vainilla, 125 mililitros o gramos de agua, 175 gramos de aceite y 175 gramos de huevo. ¿Sí? Lo repito nuevamente, 500 gramos de mix cremoso. Se trabaja igual si es vainilla o chocolate. Entonces vamos a utilizar 500 gramos de mix cremoso, cualquiera que sea el sabor. 125 mililitros de agua, 175 mililitros de aceite y 175 mililitros de huevo. La forma de trabajarlo va a ser un minuto a velocidad baja, todos los ingredientes juntos, y posteriormente le damos una raspada al cazo y le batimos 6 minutos más a velocidad media. Va. Entonces agreguemos siempre primero todos los líquidos para evitar que se nos pegue la harina en la parte baja del tazón. Aquí yo ya tengo pesado el mix, le vamos a agregar 500 gramos de mix vainilla, va a ser el primero que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar un minuto a velocidad baja. Pregunta. ¿Puedo sustituir el aceite por mantequilla? Sí se puede. Acuérdense que en otros cursos les hemos mencionado que sí se puede, aunque la verdad yo no lo recomiendo. En primer lugar, las harinas de Kerry, de Mix Golden Dip, en este caso cremoso, ya contienen sólidos de mantequilla. Entonces ya vienen con ese sabor a mantequillado. Si quisiéramos hacerlo para la venta, se nos va a complicar un poquito porque sí lo podemos hacer, pero acuérdense que aunque la mantequilla sea grasa, es un producto graso, es a base de agua. Entonces ya en el horno tiende a deshidratar y eso va a hacer que nuestro pan nos quede un poco más reseco o más hogón, como comúnmente lo conocemos. Si ustedes quieren más bien reforzar ese sabor a mantequilla, recuerden que pueden utilizar una esencia oleosa con ese sabor para que pueda reforzar ese sabor a mantequilla. Aquí en La Concha Materias Primas tenemos de diferentes marcas. Tenemos de Eyman, tenemos Artepan y tenemos de Rafmex, que son
las ideales para el horneo. Bien. Un minuto, velocidad baja, como les mencioné, y vamos a darle una raspadita al fondo del tazón. Y vamos a trabajar 6 minutos más a velocidad media. Aquí yo ya tengo dos moldes de 16 centímetros previamente engrasados. Y voy a engrasar con manteca vegetal en este caso. Ustedes pueden utilizar desmoldante, mantequilla, manteca vegetal. Engrasamos todas las orillas de nuestra charola. Y vamos a colocar nuestro papel encerado para el horneo, para que no se nos pegue. Lo vamos a cortar un poquito más largo de lo que normalmente mide la charola. Y ahorita les voy a mostrar un tip que me enseñó un compañero, el compañero Jesús de Decochef. Esto en el caso de que nosotros, por ejemplo, vamos a dividir nuestra charola para dos batidos. Entonces, para que no se me mezclen, vamos a colocar el papel más ancho o más largo de lo que normalmente mide la charola. Aquí le vamos a poner otro poquito de manteca para que pegue nuestro papel. Miren, ¿sí? Y aquí es donde vamos a aplicar el truco que les comentaba, que nos enseñó nuestro compañero, al cual también les invito a que sigan sus cursos. Silvia no me da calendario nunca. Que no me hagan enojar más, por favor. Entonces, miren, aquí vamos a formar una pequeña división. ¿Sí? Y esto nos va a servir de división. ¿Para qué? Para que no se mezclen nuestros batidos. Como en esta ocasión vamos a hacer vainilla y chocolate, para que no se nos mezclen. Y ahorita van a ver cómo queda. Nosotros ya horneamos previamente, obviamente por cuestiones de tiempo. Entonces, ahorita, de los dos mixes que vamos a revolver, que son 500 gramos de cada sabor, vamos a sacar 2 kilos de batido. Acuérdense que con los mix de Kerry, casi todos los mixes, lo que usamos de harina nos sale el doble de batido. Tiene ese rendimiento que nos rinde, por ejemplo, si hacemos 1 kilo de mix, 2 kilos de batido, ya con los ingredientes que adicionamos. En esta ocasión vamos a sacar 1 kilo y 1 kilo. Entonces vamos a usar planchas de 650 gramos y vamos a usar pan de 350. Entonces ahorita del batido de vainilla vamos a sacar un pan de 350 gramos y una plancha de 650. Nos faltan 2 minutitos en nuestro batido, ¿sí? Yo ya tengo aquí adelantado lo del mix de chocolate que vamos a utilizar también. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Todo bien? Todo bien, chef. Tenía dudas de para cuánto alcanzaba, pero lo estaba explicando. Exactamente. Entonces, el rendimiento es en peso de batido, ¿va? Entonces, chef, cuéntenos, ¿está nervioso porque va a perder contra mí? Los invitamos, hablando que ahora que está tocando Yair el tema. Pasa Yair, pasa. Al evento, pero no con ese mandil. No traigo el de Mitch. Va a haber un concurso donde se llama Oigan al Chef. ¿Sí?
donde nosotros vamos a estar coacheando a cada uno de los compañeros de aquí de la concha, y el que haga mejor las cosas es el ganador. ¿Yo? Yair es uno de los participantes. Y van a votar por mí todos. Bien, entonces, como les dije, son 500 gramos de batido de mix, lo cual vamos a tener aquí prácticamente un kilo de batido en este tazón. Simple y sencillamente voy a vaciar 350 gramos, que son para este molde de 16 centímetros. Y el resto lo vamos a vaciar en la charola, en la mitad de la charola. Chef, tenemos una duda. Flores María nos pregunta, ¿el mix sirve para hacer pastel de moca? Sí, si lo quieres. Miren, en sí todos los mixes nos pueden servir para los sabores que nosotros necesitamos. Solamente tenemos que tener en cuenta la textura que ustedes van a querer. En este caso, el pan de nuestro mix cremoso o la miga de nuestro mix cremoso es una miga muy apretadita. Por eso es que nos permite hacer cortes pequeños o rebanadas pequeñas sin que se nos desmorone. Es una miga más compacta. Si ustedes quieren hacer un pastel de moca de tres leches, lo hacen con el mix super esponja. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un pastel de moca que esté envinado o que vaya levemente humedecido, les recomiendo el mix casero. O también tenemos el mix extra húmedo, que es una miga más livianita, menos pesada. Pero todas son de acuerdo a la miga que ustedes necesiten, pero pueden utilizar todas y cada una de ellas para hacer los sabores que ustedes necesiten. Y como les dije, aquí vamos a vaciar el resto de nuestro mix, de nuestro batido. En esta ocasión lo vamos a hacer así totalmente naturalito, como viene, con su sabor a mantequilladito. Que obviamente no es tan fuerte, ¿por qué? Porque eso precisamente es lo que nos permite que nuestro mix sea personalizable, que nosotros le podamos agregar esencias, concentrados, purés, frutos, ¿sí? Entonces aquí mezclamos perfectamente, extendemos en nuestra charola y ahora vamos a batir nuestro mix de chocolate. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso, agregamos los líquidos. Y le vamos a agregar el mix, pero en esta ocasión va a ser sabor chocolate. Acuérdense que todas nuestras harinas de Golden Dip, marca Kerry, contienen realmente cocoa, ¿sí? Y utilizamos cocoas alcalinas para la elaboración de nuestros mixes. Entonces eso va a garantizar un sabor intenso a chocolate. Y el color difiere de acuerdo al mix que nosotros utilicemos. Por ejemplo, el extra húmedo es un color muy intenso en cuanto a chocolate, y al igual que el doble chocolate, ¿no? El casero es un poquito más cenizo y el esponja también. Pregunta. Hay gente que nos está viendo por primera vez, supongo, y todavía no saben o no tienen muy bien claro lo que es un mix de la marca Kerry. Y preguntan que si les puede explicar más o menos cómo funcionan los mix, claro, qué sí son y todo esto. Miren, un mix es una mezcla de ingredientes. En este caso es para una preparación de pastel o una harina para pastel, ¿sí? El mix viene básicamente en un 70% con harina de trigo, que es un ingrediente principal. El otro 30% lo conforman azúcares, sólidos de mantequilla, polvos para hornear, emulsificantes, enzimas, lo cual le producen la humedad a nuestro mix y obviamente la miga.
En el caso del que estamos usando hoy, es el mix cremoso, que es una miga compacta, el cual es ideal para la panquelería. La panquelería la conocemos, todo lo que son cupcakes, muffins, panqués, roscas, petit fours, etc. En este caso estamos utilizando para un pastel dominó, porque su miga nos va a ayudar a que no se nos desmorone a la hora de realizar los cortes, ¿sí? Pero básicamente un mix de harina preparada es una combinación de ingredientes de una harina preparada para pastel. Una harina ya lista para utilizarse, donde solamente tenemos que hidratar con huevo, aceite y agua. Y acuérdense de las características principales de nuestras harinas de Kerry. La marca es excelencia en cuanto a ingredientes se refiere, es una marca reconocida para ingredientes de alimentos, que se preocupa mucho por lo que es la nutrición y sobre todo el sabor, ¿no? Que son los puntos esenciales que nosotros manejamos en nuestros alimentos, ¿no? Siempre que vamos a comer algo queremos que esté sabroso, pero que también sea nutritivo. En este caso, Kerry siempre se ha preocupado por esos dos aspectos. De hecho, es nuestro lema, sabor y nutrición. Entonces, les platico un poquito las características con las que cuentan nuestras harinas. Una de ellas es que están hechas con harina clorinada. La harina clorinada prácticamente pasó por un proceso de purificación muy parecido al de la cocoa alcalina. Y la harina clorinada nos va a dar como resultado una suavidad y textura inigualable, ¿sí? Y a su vez nos va a dar un rendimiento y nuestro pan va a ser muy diferente y más asemejado a lo casero o a lo que nosotros conocemos como casero, ¿sí? Otra es que están hechos con polvos de hornear de doble acción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empiezo a batir, una de las acciones de nuestros polvos de hornear ya está trabajando. Eso me va a dar como resultado mayor rendimiento y obviamente la miga, la firmeza de la miga nos va a ayudar en este, por este aspecto, ¿sí? También nos ayuda a que, por ejemplo, yo puedo tener así hasta 3 horas fuera del horno mi batido sin temor a que se me dañe. Que, por ejemplo, ustedes están haciendo sus panes, pero de repente les hablaron de la escuela a ustedes como amas de casa y no lo pueden dejar en el horno porque se les va a quemar y si lo dejan afuera tienen o corren el riesgo de que se les reseque. La verdad es que como aquí ya está trabajando el polvo de hornear, nos evita que se haga esa pequeña nata o esa capa que después también evita obviamente el desarrollo del pan. ¿Por qué? Porque aquí sigue oxigenándose nuestro polvo de hornear, sigue oxigenando el batido. Entonces nos puede ayudar, nos puede quedar hasta 3 horas del horno. También nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros llenamos el horno y ya no nos cabe más pan. Entonces yo puedo batir todos mis panes que voy a realizar y los voy metiendo conforme se va desocupando el horno. Entonces son pequeñas ventajas que nos van a ir ayudando a que nuestro trabajo sea menos complicado. Bien, aquí yo ya estoy batiendo la segunda parte, los 6 minutos a velocidad media, con nuestro mix cremoso chocolate. Vamos a tener un curso para el siguiente mes. Ya les dará los temas la compañera de aquí de La Concha, pero esperen buenas cosas. Y aparte, acuérdense de nuestro concurso de Oye al Chef, donde va a participar el camarógrafo que tanto quieren conocer. ¡Voy a ganar! ¡Claro que no! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar todo su cariño! ¡Vamos por alemán! ¡Vamos por alemán! ¡No! Yo voy a ganar. Porque van a votar por mí, porque les voy a mandar una receta diferente todos los días. No prometas, no prometas. Por mí. No, si vas que vuelas para diputada, ¿eh? Vas a ver que sí. Acuérdense que prometer no empobrece, ¿eh? Yo siempre les mando las cosas que les prometo. Yo, aparte, voy a ganar porque soy mejor. Porque los cupcakes me quedan bien buenos, ¿eh? Casi no se me queman. Todo. Claro, casi no se te queman. Queda casi no. ¿Y ahora qué haces, harina Kerry? Mejor, te van a quedar. Uy, fíjate que tal vez sí. Debo de confesarte que la harina Kerry es mi favorita. Uy, perdón, otras marcas. Patrocínenme. No se crean. No, mi harina favorita es Kerry. Cuando la hace Rich.
No te creas, no, pero Rich no es harina. No, ya sé, pero es que el chef Mauricio es muy bueno. Es que va a ser tu coach. Por eso, no crean que... Ya vi que sí, tienes descendencia política. ¿Sí? A lo mejor pues ahora va. Con tal de ganar el voto. Saludos desde Nueva York, chef. Fíjese, ¿hasta dónde andamos? Hasta Nueva York. Muchas gracias por sus saludos. Y repetimos procedimiento. 350 en el molde. Y 650 en la charola. Jesús Platina Ganados, ¿tienes curso este mes? ¿Qué viene? Ninguno. Qué bien triste. Cintia, ¿por qué le quitaste los curos a Ricochet? Porque el chef es extremadamente ocupadísimo. Eso es verdad. Ya ves, Jesús. ¿Ven? Cancela, mueve cosas de tu agenda para que nos puedas acompañar aquí. Yo me río sola porque yo los oigo hasta después. Chef, que si le repite los tamaños de los moldes. Miren, estamos utilizando en esta ocasión una charola de 33x45. Puede ser galvanizada, aluminio, acero inoxidable, la que ustedes deseen. Obviamente le vamos a poner su papel encerado y los moldes son de 16 centímetros. Un nombre muy difícil de pronunciar. ¿Quieres saber que si le quiere dar más sabor a mantequilla con saborizante Damon, cuánto tengo que poner por kilo de harina mix? Por kilo de harina mix, yo le recomendaría de 30 a 40 gramos de esencia, siempre y cuando sea la de mantequilla oleosa, si quieren darle ese sabor. Si van a utilizar de las otras que también vendemos aquí, como la de Rafmex, de la de Rafmex, para un kilo de mix yo le pongo 60 gramos. ¿Por qué? Porque un kilo de mix, acuérdense que nos va a dar 2 kilos de batido. ¿Sí? Bien, entonces aquí ya tenemos, si se fijan, mi charola con mi batido chocolate y vainilla. Y esta división que pusimos al centro nos va a impedir que se nos una el pan. ¿Sí? Entonces pasamos a hornear. Y miren, aquí obviamente nosotros tuvimos que haber horneado previamente para poder que nuestro pan estuviera frío, para poder armar de la mejor manera. Yo dije, ay, se hornean bien rápido esos panes. También. Muchas gracias. Y ahorita lo que voy a hacer es poner a batir nuestra crema. En esta ocasión yo voy a utilizar el Gran American Prestige, pero ustedes pueden utilizar la crema que ustedes deseen. Acuérdense que sus panes los tenemos que hornear a 150 grados para que precisamente nos queden totalmente parejitos. ¿Qué pasa si yo le doy más temperatura? Que se nos va a subir del centro de la preparación. Y de las orillas nos van a quedar muy, muy delgados. ¿Sí? Incluso se pueden llegar a dorar por las orillas. Entonces, lo recomendable de un pan para pastel, 150 grados, para que nos quede suavecito y para que nos crezca parejo. El tiempo de horneado. Para este tamaño, para esta charola, le dimos 25 minutos. ¿Sí? Para el molde, dura 5 minutos más. ¿Va?
Bien, vamos a proceder a nuestro armado. Yo voy a colocar muy poquita harina de trigo para evitar que se nos pegue en nuestra tabla. Azúcar glas no, porque el azúcar glas se los va a humedecer más. Entonces retiro lo que es la charola. Aquí como ya está frío, tiende a pegarse un poquito el papel otra vez, entonces lo pueden hacer tibio. Bien. Y aquí con mucho cuidado vamos a despegar hacia los lados, miren, para notar la separación. Y ahora sí le retiramos el papel. Y de este modo tenemos dos planchas de diferente sabor sin que se nos haya mezclado. Bien, yo voy a poner a batir. En esta ocasión vamos a utilizar nuestra crema Gran American de la marca Rich, patrocinada por Yair. Claro que sí. Es que... Yair y el chef Mauricio, el mejor equipo. No quisiera lastimar tus sentimientos, pero... Lo voy a lastimar cuando tenga el trofeo en mi mano. Para pasarse con los ganadores. Para limpiarlo. Mira, Cintia. Tú no vas a estar aquí ese día. Vamos a batir a velocidad media, ¿sí? En lo que se sigue batiendo nuestro batido, nuestra crema, perdón, vamos a ir cortando nuestro pan. ¿Sí? Normalmente, de un kilo de mix, podemos sacar dos planchas así y nos salen tres barras. En esta ocasión yo quise hacer la barra y también quise hacer el redondo. Entonces, por eso desacompletamos. De esta pieza que tenemos aquí, vamos a sacar barra y media como la que voy a armar el día de hoy. ¿Sí? Si ustedes quisieran hacerla al doble, pues obviamente va a ser... Para sacar las tres barras, ustedes sacarían el doble de batido con una charola completa de vainilla y una charola completa de chocolate. ¿Sí? Bien, aquí vamos a cortar por mitad. Miren, normalmente yo así le mido la mitad. Si esto yo lo hubiera hecho doble, quiere decir que tendría dos planchas así de vainilla y dos planchas de chocolate. ¿Y qué es lo que haría? A la hora de armar, aquí pongo mi relleno y subimos la de vainilla. Vuelvo a poner mi relleno, ponemos la otra de chocolate y vuelvo a poner mi relleno y ponemos otra de vainilla. Pero aquí lo vamos a hacer ahorita lo mismo, pero más pequeño. Bien, les platico en lo que está nuestra crema. Aquí voy a colocar, ¿se ve ahí? Aquí voy a colocar crema y vamos a colocar la otra de vainilla. Otra vez crema, chocolate, crema y vainilla. Y aquí ya vamos a armar, a comenzar a armar nuestro dominó. Lo que voy a hacer mientras es emparejar un poco mis panes para que no queden tanto a desnivel. Entonces los volteamos hacia arriba. En el caso del de vainilla es el más parejito, pero el de chocolate, si se fijan, me alcanzó a hacer por la parte del horno de atrás, que es un poquito más fuerte, un poquito de pancita. Yo también he hecho pancita en la cuarentena. Es por la temperatura, ¿eh? Es por la temperatura. Es que estoy haciendo calor. Vean la facilidad con la que estoy cortando. Este pan lo horneamos prácticamente hace como una hora. Entonces miren, no se me desmorona. Por eso es que recomendamos este mix para este tipo de pastel. Y también puede servirles para cualquier pastel que ustedes hagan, por ejemplo en fondant, que no ocupa un pastel, que no nos deja o no nos permite un pastel humedecido y que necesiten tallar, ¿no? Este es el mix ideal para eso.
Vean cómo ya coloco ahí las planchitas y queda totalmente parejito. ¿Sí? Se fijan que ya no está desnivelado, sino que está totalmente parejo. Falta 2 minutitos a nuestra crema. Y procedemos a armar. Chef, en lo que procedemos, L. Gary tiene una pregunta. Mi charola mide 33x40. ¿Se le pone la misma cantidad? Sí, es la misma cantidad, nada más te va a diferir un poquitito en la altura, pero como no son muchos centímetros la diferencia, no hay problema. Va a ser muy complicado que le bajemos gramaje, porque ¿qué le vas a hacer a ese batido que te sobre? Realmente te sobrarían 50 gramos y aprovechalos en tu pan. Chef, voy a vender playeras con mi foto que dice ganador. ¿Vas a querer que te aparte uno? Mira, si fueras del equipo Kerry, te diría que sí, pero es que... No pierdes tu dinero. Sí. Todos somos del equipo de concha. No voy a decir cuando pierdas. Todos somos del mismo equipo. Yo creo que ahí va a depender más de las capacidades de cada quien que del equipo que sean. Yo ya soy diseñador. Yo ya soy diseñador. No voy a perder. Nadie va a perder. Todos se van a divertir. Tú no puedes ser juez porque vas a ser parte de... Tenemos que traer un panel de jueces internacionales. Andy, pues. Ay, no, porque... No. Ya está arreglado. Ah, o sea que aquí arreglan los concursos. O sea que el concurso de los chefs fue toda una mentira. Claro que no. La verdad. No digas eso. No, Jesús lo dijo. Bien, vamos a comenzar. Aquí voy a colocar una cantidad de crema. No le vamos a poner mucha. Si le ponen ustedes mucha, va a tender a patinarse en nuestro pastel. Es una capa delgada, solamente realmente es para que pegue. Yo las que recomiendo para esto es, por ejemplo, en este caso Gran American. Pueden utilizar la Better Cream, ya sea nata o vainilla, dependiendo del sabor. Pero realmente la estrella aquí no va a ser la crema, sino nuestro pan. Bien, aquí coloco. Y oprimo para que pegue perfectamente. Vean cómo me permite el pan. No se me está rompiendo. No se me revienta. Y repetimos el paso de ponerle su relleno. Que realmente más que relleno es como una función de que nos pegue el pan. ¿Verdad que este no se le puede poner relleno de fruta, chef? No, porque se verían los trozos, te complicaría a la hora de estar rebanando. Ahorita van a ver que vamos a cortar rebanadas muy delgadas y te sería complicado estar... Te estaría ahí sí te ayudaría a que se rompiera el pan. Mire, aquí lo que quiero que vean es cómo se ven las 4 capas de pan. ¿Sí? Se fijan, es firme el pan, nos sigue respetando. Y aquí vamos a emparejar, porque ya vamos a realizar el primer corte. Aquí es prácticamente como si fileteáramos, para que nada más quitarle el exceso. Vamos a pasarlo de este lado. Es que las íbamos a tirar, pero Yair nos pidió que no, que las guardáramos. Quiere empezar a checar, porque parte del concurso es precisamente degustar. Nos van a poner un desarrollo, vamos a degustar y lo tenemos que replicar, pero nadie va a saber qué lleva. ¿Qué? Entonces aquí... ¿Qué? Vean, más o menos es como de centímetro y de 2 centímetros el corte que vamos a realizar.
Y aquí es la importancia de la firmeza de nuestro pan. Cualquier otro pan aquí se podría, o corremos el riesgo de que se desmorone. Chef, tenemos una duda. Dime. ¿Puedo usar algún tipo de jalea en lugar de crema? Sí, pueden usar algún relleno, mermelada, pero debemos de cuidar mucho el exceso. O sea, que no tenga un exceso, porque si no, se nos va a estar patinando y a la hora que hagamos estos cortes, le vamos a batallar. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Colocamos crema. Y hacemos otro corte igual. Mismo tamaño. Obviamente yo aquí ya le tengo la medida exacta, pero ustedes acuérdense que le pueden ir midiendo. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo lo pongo así, si se fijan, anótale, bájale un poquito a la cámara para que vean así de frente. Aquí empata chocolate con chocolate. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cambiar el... Vamos a girar. No me esperé eso. El que ya sabía, hermano. Ese es el aspirante número uno a nuestro concurso. Ah, es que mi pastelito se hizo el redondo. Yo me lo sé con manzanas, no con peras. Voy a ganar aunque me tiren piedras. Y aquí vamos a hacer otro corte exactamente igual. No se desbarata nada. Y vamos a colocar este. ¿Sí? Y lo que les decía, que era pastel y medio. Esto lo vamos a resguardar un momento. Yo le pudiera poner esta tira en la parte de arriba, pero para la decoración que voy a utilizar, ya no me quedaría o ya no me empataría con la medida de papel. Porque lo vamos a decorar con chocolate semi amargo de Alpesi, que vamos a utilizar el día de hoy, del de Chispas, que es un chocolate compound. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, podrían utilizar un chocolate que sea real, que es el de Alpesi Collection. Pero ahorita obviamente por tiempos no tenemos chance de atemperar, entonces vamos a fundir Chispas de chocolate que ya tenemos acá para poder hacer nuestra preparación. Acuérdense que el chocolate lo vamos a fundir en lapsos de 30 segundos y lo vamos a hacer en microondas. Para que evitemos que se nos queme. Concurso hay que hacer cupcakes. Arroz con leche. Arroz con leche. No, no me sale. Se queda. Chef, ¿y quieren un curso de macarrones? ¿Lo da usted o lo doy yo? Dalo tú. No. ¿Tú? No. No son de los de macarrones con queso, ¿eh? Ah. No es pasta. Creo que ahí la persona ideal para hacer el de macarrones sería nuestro chef Luis Santana. No alcanzan a ver, pero tiene una emoción en la cara de sí. Saber que va. Impresionante. 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 Es un canal de cocina, chicos. Relájense, por favor. Que si quieren de macarrones, lo voy a tener que dar. Dani, que te esperen en el plan. ¿Nos van a invitar al carnaval? Pregúntales. Hasta febrero, amigo. Pues hasta febrero vamos a poder salir. ¿No? Ya. Que... Bien. Mientras está nuestro chocolate, aquí vamos a cubrir nuestro pastel. Igual una capa delgada, porque esto es lo que nos va a ayudar a que pegue el chocolate. El día de hoy estamos haciendo la presentación tradicional de un pastel dominó.
aquella que cuando éramos niños, aquellos que ya tienen más de 40. 15 tengo yo. Este era muy famoso, este pastel. Lo encontrábamos incluso en las tienditas. Es un pastel que no sale caro, pero la verdad es que está rico. Y aquí nos ayuda mucho el mix, que a pesar de que es un pan seco, que no va humedecido, no está ahogón. Si se fijan ustedes, está muy suavecito, tenía textura. Pero qué más les puedo decir, más bien los invito a que lo realicen y lo prueben. Que lo repliquen en sus casas. Che, ¿sí? Yo no lo daría barato, está muy laborioso. No está laborioso. Si te fijas, no nos tardamos mucho. A mí todo lo que no es coquete. O chocopritis, también se hace chocopritis. Serví. Servimos, no hacemos. Ay, vas a perder. Ay, no voy a perder. ¿Qué vamos a hacer? Huevito con jamón. Vamos a poner nada más para que seque el chocolate, tantito. Así bajito. Vamos a... Miren, aquí está ya mi chocolate totalmente fundido. Vamos a tratar que no esté tan caliente para que no seque rápido. ¿Sí? En esta ocasión vamos a utilizar para esta barra medio pliego de papel estrella. Ahora, yo lo estoy haciendo tradicional de chocolate. Ustedes lo pueden hacer con las chispas de alpeci del color que ustedes deseen. O a lo mejor, por ejemplo, aquí, ponerle, antes de ponerle el de chocolate, unas líneas blancas, unas líneas de algún color. Y aquí vamos a agregar nuestro chocolate. Vamos a extender. Casi hasta la orilla. Una capa no tan delgada para evitar que se nos... ¿Oh, lo va a envolver? Sí. Miren. Retiramos el exceso y aquí vamos a esperar que seque un momentito. Tenemos que esperar que seque la parte de arriba, pero que a la vez nuestro chocolate esté flexible, como cuando vamos a hacer figuras. Chef, tenemos la duda de que si le repite, ¿qué cantidad de chocolate hizo? En cantidad... No tengo un gramaje exacto porque si se fijan, miren, aquí voy a ver qué tan grueso lo dejé. ¿Sí? Y de acuerdo a eso yo le pongo mi chocolate y le voy agregando hasta que yo llegue a las orillas. Si veo que le falta, le voy agregando un poquito más. Si veo que le sobra, retiro de esta forma. ¿Sí? Miren. Pero así como lo tenemos ahorita, es ideal. Aproximadamente... Van a ser unos 100 gramos, de 100 a 120 gramos de chocolate. Aquí nos estamos ayudando un poquito con la ayuda del venti para que nos seque más rápido, porque por el calor y por las luces tarda un poquito más. El brillo lo derrite. La energía del camarógrafo. Derrita el chocolate. Entonces aquí yo nada más lo único que estoy haciendo es extendiendo un poco el chocolate para que le ayudemos a enfriar. Ya casi, le falta muy poquito. Vamos a esperar que enfríe. Y ahorita vamos a proceder a decorar nuestro
pastel redondo. Justo estaban preguntando del redondo, que si también lo iba a hacer. También lo vamos a hacer. Miren, ahí ya va secando un poco más. Le doy la vuelta para que el airecito del ventilador le dé a esta parte de acá ahora. Miren, me debe de quedar como aquí. Si se fijan, ahí ya está seco. Yo debo de tocar el chocolate y no se me debe de pegar. Ahí es donde nos damos cuenta. Nos preguntan que si lo puedes meter al refri para acelerar el proceso. Lo que pasa es que si lo metes al refri, te va a cristalizar la parte de arriba, pero la parte de abajo va a seguir líquida. Entonces eso te va, cuando tú le pongas tu pastel, el peso te va a quebrar como al navioneta, se quiebra el chocolate y te va a llegar a la parte de abajo y te va a llegar hasta el fondo del papel. Miren, aquí ya está, esto es lo que les decía, aquí ya secó la parte de arriba, pero si se fijan de abajo está líquido. Yo le paso y se viene todavía en algunas, aquí, se viene, porque cristalizó la parte de arriba, por eso le estoy ayudando yo a secar un poco más rápido. Saludos, chef. Gracias, saludos a todos. Miren, aquí ya está, ya no se pega, ¿sí? Aquí es cuando vamos a envolver nuestro pastel. Voy a dejar aquí una pequeña pestaña, más o menos de dos dedos, que es lo que va a quedar por adentro del pastel. Giramos. Estoy muy sorprendido, chef. Sí, voy a perder. Y aquí, antes de que seque perfectamente bien nuestro chocolate, vamos a ver hasta dónde está de fondo, más o menos el pan que viene siendo aquí, y vamos a cortar solamente la orilla. Mira, ¿sí alcanzan a ver? Sí alcanzan. ¿Cómo queda? Nuestro dominó, y ahora del otro lado exactamente lo mismo, más o menos aquí, para no cortar tanto pan. Y este resto nos sirve para realizar nuestras cake pops, así que no vamos a mermar nada. Y esto lo vamos a meter al refrigerador 5 minutos para que nos ayude a cristalizar el chocolate. Y aprovechando que tenemos el chocolate fundido, en nuestra otra mitad de papel, vamos a extender para hacer unas figuras para nuestro otro pastel, para nuestra decoración del dominó redondo. Técnica, padrísimo, estoy sorprendida. Órale, felicidades, chef, quedó súper. Qué buena técnica, gracias, excelente como siempre, chef Dani. Qué padre queda, felicidades, Dani. Gracias, chef, por sus comentarios. Bien. Explica todo muy bien. Gracias por sus comentarios y acuérdense, ayúdenos a compartir estos cursos. Ayúdenos a llegar a más personas. Queremos que ahora que se reanuden los cursos, queremos ver muchas caras nuevas. Y ustedes nos van a ayudar compartiendo estos videos. ¿Sabe qué, che? Me voy a echar la soda al cuello. Si comparten el video y nos mandan una captura de pantalla al boletín Dulce Semana de que está en su perfil compartido,
Yo, el camarógrafo, me comprometo a mandarles una receta. Así que... Ya dijiste. Compartan el video y mándenos el screenshot al boletín Dulce Semana. Ya dijiste, ya oyeron. Así que... Pónganlo a sufrir. Miren, vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a esperar que nuestro chocolate seque un poco. Porque aquí vamos a cortar pequeñas tabletas. ¿Sí? En esta ocasión, yo hice dos paquetes pequeños, los que les mencioné. Más o menos, ustedes le pueden medir en centímetros. Yo voy a medir con la espátula. Y más o menos son de este tamaño las tabletas que vamos a cortar para poder cubrir nuestro pastel. ¿O tenemos regla? Sí tenemos regla, ¿no? Mejor para que vean más o menos ya con la medida de estos pasteles de qué tamaño van a cortar sus tabletas. ¿Cómo vamos de tiempo, Yair? Ya se nos acabó. No digas. No, no se crea. Nos quedan 7 minutos. Ah, perfecto. Pero si las personas quieren seguirlo viendo, nos quedamos. Ok. Que nos digan. Si no, pues ya la... ¿Tienes el número del boletín? Sí. Bien, en lo que termina de secar, vamos a ir adelantándole acá. Ahorita, para que se acuerden, vamos a medirlo de 8, de 9 centímetros nuestras tablillas. Entonces, yo tengo mis dos panes redondos y en esta ocasión vamos a usar dos moldes porque vamos a cortar el centro, ¿sí? Pero primero los vamos a cortar por mitad porque los vamos a hacer en 4 capas. Sí, chef, se quedan hasta que termine. Ya dijeron. Seguimos, nos quedamos. Sí, nos quedamos. Por supuesto que sí. Miren, en esta ocasión el aro que sigue es de 12 centímetros. Acuérdense que nuestro molde era de 16. Cortamos con un aro de 12. Ay, que se quede toda la tarde, dicen aquí. No, tengo... Tenemos cosas que hacer. Bien, sacamos el centro. Y si se me alcanzó a romper un poquito. Nos quedamos hasta que termine. Claro que sí, nos quedamos. Gracias. Y con uno pequeño de 6 centímetros vamos a cortar el centro. Y miren, aquí ya está mi chocolate. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a cortar de 9 centímetros, dijimos. Entonces corto la parte de abajo de la orilla para que nos quede parejito. Y aquí medimos 9 centímetros. Y aquí medimos otra vez 9 centímetros. Y aquí ya no nos va a alcanzar para los 9, pero con esto lo vamos a hacer. Y aquí vamos a cortar las tablillas al ancho que ustedes deseen. Pueden ser triángulos, pueden ser rectángulos, como en esta ocasión. Ustedes deciden la figura. Yo creo que el otro ya está. Este chocolate lo reutilizamos, no vamos a desperdiciar nada.
Chef, usted tómese su tiempo, tenemos el permiso de la audiencia. Y si ella se enoja, pues, que se enoje. Que hable con ellas. Ajá, que hable con la audiencia. Bien, y aquí vamos a ir colocando un poco de crema en todas las orillas para que nos ayude a pegar. Y el siguiente va a ser el color contrario al que estamos, al primero que pusimos. Volvemos a colocar crema. Chef, ¿qué haría usted si le digo que rompimos récord de audiencia? ¿Qué haría? O sea, no le voy a decir todavía, pero ¿qué haría? ¿Qué recomiendas que haría? Pues, ¿qué será? ¿Tú qué me recomiendas hacer? Hacerle un regalo a la coordinadora podría ser. Se busca nueva coordinadora. Y aquí, el color de la orilla va a ser el siguiente. Como aquí empezamos con oscuro, el siguiente va a ser claro. ¿Sí? Colocamos de nuevo crema. Y el que sigue es el oscuro. Que Dios lo bendiga por su paciencia, dice. ¿Qué? Que Dios lo bendiga por su paciencia. Y vamos a terminar el centro con el color claro. Oye, que regale el pastel a la audiencia. Uy, lo malo es que muchos nos oyen de fuera. Entonces, ¿cómo se los damos? Más bien les invito a que lo hagan en su casa para que lo prueben, salgan de dudas. Miren, aquí sí se me rompió el pan porque a la hora de que lo corté mal, pero... Listo. Vamos a desenvolver, antes de que se nos vuelva a deshacer el chocolate, vamos a desenvolver la barra para que vean cómo quedó. Chef, tenemos una duda. Con los aros, que si repite las medidas, ¿fue molde de 16, aro grande de 12 y el pequeño de 6? Así es. Ok, es correcto. El curso de macarrones a cambio del récord de la audiencia. Ah, pues perfecto. Ahí, velo con la coordinadora. La cara de la coordinadora. Bien. Saludos desde España, chef. Hasta España andamos. ¿La Nueva España o la moderna? Bien, aquí ya en su domo, para como este va a patinar, yo les recomiendo que le pongan un poquito de chocolate. Vean, tomamos con mucho cuidado para no quebrar el chocolate. Y vamos a retirar el papel encerado. ¿Sí? Miren. Es como un gancito. Y si se fijan, no ocupa mayor decoración. Aquí, ¿qué le pondría yo? Un par de fresitas, un par de cerezas y listo. Porque ya lleva nuestro trabajo en armar el pastel. ¿Sí? Entonces, chequen cómo no estuvo complicado. Se fijan que el chocolate brilla. ¿Cuál fue el secreto? Que lo usamos cuando ya está seco. Que lo envolvemos y que lo refrigeramos 5 minutos precisamente para activar ese brillo y despegue del papel. Ay, sí, es un gancito grande. No se Y sobre todo que va a tener ese chocolate crujiente, que porque normalmente ahorita los pasteles de chocolate pues van con una salsa de chocolate, pero este al morderlo lo van a quebrar. Entonces esa sensación es diferente, esa sensación crocante. Hermoso trabajo, qué bello, qué lindo, muy buena su manera de compartir la clase. Wow, hermoso trabajo, qué rico se ve. Saludos desde Chile, Monterrey.
¿De dónde más? Ya, felicidades. Ya estamos internacionalizándonos. Les invito de veras a que en su localidad prueben las harinas de Kerry. En el caso de aquí de la zona occidente, nuestro distribuidor autorizado y oficial es Materias Primas La Concha. Y acuérdense que todos y cada uno de estos ingredientes que estamos utilizando el día de hoy, los encuentran aquí precisamente. Chef, nos preguntan que si quisieran tapar los laterales, ¿de qué manera podrían hacerlo? ¿Los laterales? Del pastel este cuadrado. Ah, si lo quieren hacer con chocolate, le toman la medida y hacen la tablilla y se la pegan con el mismo chocolate. Aunque yo creo que en este, precisamente esto es lo que va a lucir, ¿no? Y recuerden, estamos utilizando mix cremoso de Kerry, Golden Dip, marca Golden Dip. Bien, y aquí vamos a cubrir nuestro pastel. Aquí ponle las. En esta ocasión utilizamos el semi amargo, pero también tenemos la láctea, la que es menos intensa el sabor a chocolate. ¿Ya estarán las palillas? Porfis, Lucho. Si yo lo hiciera, yo no lo partía, que está bien difícil. Así lo dejaba. Pero lo vamos a partir porque la gente quiere ver cómo quedó. Sí, se están esperando por eso. Gracias por mostrarlo. Saludos desde Aguascalientes, Estado de México. Saludos, saludos. Gracias, Nicho. Bien, y aquí le vamos a añadir un toquecito de un ingrediente que vendemos aquí en La Concha, que se llama Glit, que es un espejo para pastel. Nada más en la parte de arriba para que nos ayude a darle brillo. Miren, el que estamos utilizando es el transparente, entonces es un poco aperladito y nos va a dar otra vista para que nuestro pastel no se vea blanco blanco. ¿Tienes avellana? ¿Sí? Miren. Saludos desde Tonalá, che. Hasta Tonalá. Saludotes. Muchas gracias, chef. Estoy aprendiendo mucho de su harina y me quitó muchas dudas que tenía. Qué bueno, de eso se tratan todos estos cursos. Una, de aclarar todas sus dudas. Y dos, que todo lo que hagamos sea funcional en sus hogares, ya sea para vender, para su propia familia. Pero si van enfocados al negocio, van a ver que las harinas de Kerry son muy rentables para el mismo. Es un sabor lo más casero, lo más similar a un sabor casero. Y están muy ricas.
aquí le vamos a dar el toque final a nuestro pastel de dominó. Bien, aquí vamos a hacer pequeños semicírculos. ¿Sí? Esta es nuestra guía. Y a partir de aquí, fíjense bien, yo voy a seguir la misma guía, pero aquí le doy vuelta y bajo, y aquí me regreso. Vuelvo a bajar y así sucesivamente. De este modo nuestro pastel no va a ocupar llevar más cosas, más que al centro alguna frutita, puede ser una fresa, una cereza. Perfecto. Y ahora vamos a proceder a colocar nuestras decoraciones, que son nuestras tablillas de chocolate. Qué padrísima decoración, qué bien quedó, qué bonita decoración. Miren, aquí las vamos a poner encontradas. Obviamente esto aquí nos va a llevar más chocolate, pero como les decía, depende si lo van a vender, sacar el costo, si lo van a hacer para su casa, pues yo creo que no hay problema. Ahora, yo aquí le quise poner mucho chocolate, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no quiero gastar tanto chocolate porque lo quiero hacer para vender? Pueden hacer pequeños cuadros más pequeños y se los ponen así. Y, por ejemplo, el otro por aquí así, no juntos. Entonces, eso va a hacer que lleven mucho menos chocolate. Pero en esta ocasión lo que queremos es lucirnos. Entonces, y acuérdense que la estrella de nuestro pastel aquí va a ser el pan. Pero siempre de la vista nace el amor, ¿no? Aquí está. Imagínense una fresita al centro, le va a levantar totalmente la vista. Me encantó, chef. Hermosa decoración, me encantó. Qué elegante, qué bello. Gracias, chef Dani. Excelente como siempre. Qué bonito le quedó. Gracias a todos ustedes, más bien, por haber asistido al curso, por su paciencia, por el tiempo que nos pasamos. Pero espero, sobre todo, que les sea de gran utilidad este curso. Y ya le andan pidiendo perdón al nutriólogo, dicen. ¿Lo partimos? ¿Lo partimos? El platito. El platito. Este no va a haber necesidad de partirlo, porque si se fijan, aquí está ya nuestro. Démelo la mano, che. ¿Qué? Así, pártalo y me lo da en la mano. El que nos come. Vean cómo a pesar, ahorita van a ver que a pesar de que está recién horneado el pan y también obviamente recién armado, no se nos va a romper. ¡Qué magia! ¡Wow! ¡Es
estoy shook. Y obviamente aquí nosotros lo hicimos tradicional blanco y negro, pero ustedes pueden jugar y hacerlo de colores. Verde y azul. Acuérdense que nuestros mixes aceptan perfectamente los colores. Está súper, súper bonito. Sí. A ver qué nos dicen. Excelentes decoraciones, bellísimo, muy padre. Qué bonita clase. Me encanta, qué rico pastel, qué belleza, perfección, muchas gracias. Qué rico, ya se me antojó, está hermoso, un placer ver las clases con este chef, yo quiero, qué rico, bello, y así siguen, chef. ¿El chef? Bueno. Bueno. Listo. Entonces, por mi parte ha sido todo, les agradezco más, les agradezco una vez más el hecho de visitarnos aquí en el Facebook, los invitamos a todos nuestros cursos de la Concha Materias Primas. Y estén pendientes al próximo calendario, este ya está por terminar, pero el próximo también trae muchas sorpresas, traemos temas nuevos, entonces los esperamos.